municipio de Bocoina, en San Juanito, los espera para que disfruten de esta gran travesía en sus tres rutas, nocturnas y diurnas. Bienvenidos y que estos apasionantes días sean la máxima experiencia que ustedes seguirán disfrutando en estas grandes rutas. Ya estamos aquí, miren, ya queriéndonos arrancar con esta que va a ser la segunda edición de la Ruta del Hongo San Juanito 2017. La gente está llegando con toda la actitud, todas las ganas de disfrutar esta segunda edición. Nos la vamos a pasar muy padre y en un ratito más nos estaremos arrancando a una excelente ruta nocturna que tenemos preparada para ustedes. Tendremos también fuegos artificiales, la tarde está para disfrutar, así es de que aquí ya saben, puro disfrutar. Saludos a todos, amigos. Toda la gente, mucha agua, mucho soquete, aquí con mis hijos también, bien a gustote me lo estoy pasando y gracias por habernos acompañado en esta ruta, y aquí lo vamos a esperar el año que viene. Vamos a encender estos cuetones, amigos, para seguir con el cotorreo aquí de la Ruta del Hongo, una ruta nocturna, sin unos cuetones no es nocturna. Es así, es aquí echando relajo en la Ruta del Hongo el primer día, en los 40 y tantos kilómetros de noche. Y no hay como disfrutar las rutas, y a todo dar, está todo mojado, no hay nada de polvo, puro lodo y agua, padrísimo. Estás viendo Aventura Off-Road.
No le cambies. Estamos en San Juanito, Chihuahua, que viene siendo una sección municipal de Bocaina. Y estamos a punto de arrancar nuestra... la Ruta del Hongo, el segundo año que se celebra aquí en San Juanito. San Juanito es una de las partes más bonitas para pasearse. Toda la gente que no conoce la sierra, los invitamos a venir a San Juanito. Decirles que pues Creel, Chihuahua está prácticamente al lado de San Juanito. Inviten a la demás gente que venga todos los años. Se ve muy tranquilo aquí en la sierra. Ahorita dentro de una media hora van a estar pasando ustedes por unas partes bien bonitas. La cascada, por ejemplo, que está aquí a un ladito de donde estamos parados. Estamos hablando de unos 15 minutos, están en la cascada. Una de las partes más bonitas de aquí de la sierra que se ha dejado de utilizar como un punto turístico. Aparte pues tenemos la presa, tenemos lo que es la sierra, que la gente que vive aquí a lo mejor no la apreciamos como la aprecia la gente que viene de fuera. Aquí venimos presentándonos desde Creel, Chihuahua. Ruta del Hongo, esperamos que esté muy padre. Tenemos mucha agua. Mucha agua esperamos. Vamos a pasármela muy a gusto, aquí en compañía de mis amigos. We'll be right back.
Pues yo creo que llevaremos un cuarto apenas, pero sí ha estado muy técnica la ruta. Acabamos de pasar una cascada por la parte de abajo y sí estuvo muy técnico eso, y ahí les seguiremos mandando imágenes de la cascada. No, muy buena ruta, vamos en la primera etapa, ya cruzamos ahí una cascada muy, muy suave con pasos técnicos. Llegamos aquí a reagruparnos, había unas bajadas muy, muy empinadas y unas subidas que sí, forzosamente en 4x4 y en baja. Y estás viendo Aventura Off-Road, no le cambies. Venimos de Chihuahua, somos los Leones y somos como 15 más o menos. Familia, amigos, vecinos, todos nos echamos la vuelta. Saludándote aquí a todos, muy a gusto, nos la hemos pasado. Muy suave, los invitamos a la siguiente que asistan. Entramos ahorita en el Mirador Nishupiachi, si ustedes alcanzan a ver, estamos a 2.985 metros sobre el nivel del mar, lo más alto que hay aquí en la sierra, y les puedo mostrar aquí a los amigos con la cámara, les puedo mostrar todo el recorrido que se ha venido haciendo hacia aquel lugar. Ahí se alcanza a ver San Juanito, no sé si lo ubiquen, ahí se ve el caserío de San Juanito. Podemos observar aquí derecho, podemos observar una mesita que está como raspada, ese es el aeropuerto de Creel, que ya está listo para recibirlos. A su lado izquierdo van a ver dos tejabancitos rojos, ahí es donde está la torre de control. Entonces, más desde este punto de la sierra podemos observar todo lo la majestuosidad de la Sierra Tarahumara. Amigos, se la recomiendo que no se la pierdan, se están perdiendo un espectáculo impresionante, ya los compañeros les van a poder platicar. Y vemos aquellos vallecitos, ahí es a donde vamos, ahí es Isoguichi. We'll be right back.
traemos un amuleto de mala suerte. ¡Ah! Y, nos ha estado dando problemas todo el trayecto de la ruta. No, amigos, para está para todos los que son cuatrimoteros, la verdad, no está pelada, o sea, está, sí te das un round ahí y los invitamos a que la vivan, muy padre, y sí está muy extrema también para las enduro, para las cuatrimotos, otro rollo de veras. Sí, mira, no, los invitamos a que vivan la Ruta del Hongo. Es una aventura increíble, la verdad. Fascinado, unos pasos técnicos bien padres y otro rollo, de veras. Nos dejó una sonrisota esta ruta, me encanta. Los invitamos a que vengan aquí a vivirla, no se la pueden perder. Esta ruta bastante buena, buenos pasos técnicos,
qué bueno que la hacen también pensando en la gente de las cuatrimotos, porque hay veces que está muy sencillo para nosotros y los carritos batallan mucho, pero ahora estuvo bastante bueno. Agüita, muy suave y nos divertimos bastante. Daniel Castañón, de aquí de Cuauhtémoc, la comida bastante buena. Ayer un pipiancito y ahora unas que si carnes con costilla, bastante bueno. Hola. Hola. Estamos aquí en El Salto, es municipio de Bocoina. Nos encontramos ya en la comida de la ruta del hongo en San Juanito. Es la hora de la comida. Ya tuvimos un día muy, muy ajetreado con pasos de una gran dificultad técnica, pero bien, bien, pocos accidentes leves, pero todo bien. Hay mucha convivencia, hay mucha, te encuentras a viejos amigos, entre ellos a mi gran amigo Ramón, todo muy bien. Iván y Beto, Erika, que también se ha portado a la altura, todo muy bien, la organización muy bien, los señalamientos muy bien, todo muy bien, las comidas excelentes, todo muy bien. Estamos a la mitad de la ruta, mañana domingo todavía nos queda una salidita y a disfrutarla como siempre en el campo. Una Sierra Tarahumara, de veras amigos, que está increíblemente hermosa, de veras, verde, cualquier arroyito que lo veas lleva mucha agua. Ahorita nos han agarrado dos lluviecitas, ahorita la sierra, todos los días está lloviendo aquí en la sierra y está increíblemente hermosa. Saludo de tu amigo de siempre, Toño Arriaga. A ver qué tal se pone, vamos a empezar en el segundo día y pues aquí mi compañera Rieta, a ver qué palabras quiere decir. No, pues a ver qué tal nos espera este día, esperemos que no nos llueva mucho y a disfrutar. Andamos en la ruta del hongo con toda la familia, todo el equipo, acá están de este lado, es el último día, pues le hemos pasado al 100, y si no vamos a preguntarle, ¿quién le preguntamos? ¿A mi señora o quién no? A Jocelyn, vamos a preguntarle a Jocelyn, ¿cómo le hemos pasado, Jocelyn? Platícale un poquito, ¿cómo la? Pues bien. ¿Así? ¿Qué les pasó? No, pues nos volteamos aquí a causa de este muchacho. Es que se nos atravesó un arbolito y lo agarramos con aquella llanta y nos volteó el carro. Cintia Castillo, reportando. Muy buena experiencia, muy buena ruta, mucha técnica y la verdad la pasamos excelentemente bien. Comida, alimentos, todo excelente, muy bien, estuvo muy padre todo. Perfecto. Muchas gracias.
Estamos participando aquí en esta ruta, la ruta del hongo. En lo personal y en mi humilde opinión, es muy, muy buena ruta, excelente. Soy el organizador de la ruta Otaxique y al momento de venir a participar a esta ruta, agarramos lo mejor de esta ruta para ofrecerlo también en nuestra ruta. Y creo que esta ruta tiene todo, agua, tiene técnico, maravillosos paisajes, está súper excelente, excelente. Pues agradecemos a todos los participantes de la Ruta del Hongo 2017 por habernos dado la oportunidad de servirles. Esperamos que haya sido una ruta de altura como se los prometimos y estamos aquí para el próximo evento. Los esperamos a todos, esperemos que lo hayan disfrutado, que se lo hayan pasado excelente y que nos recomienden para el próximo evento. Y nosotros somos Ruta del Hongo 2017. Compas, y no lo olviden, lo mejor siempre lo van a vivir en Off-Road TV.